a los seguimos arrancando. Vamos a arrancar. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Vamos a arrancar con una cara conocida y nuestra acá de Córdoba, Lucía. Hola, Lucía. Qué gusto saludarlos. Seguimos en el 12. Hola, genia. Estar nuevamente con ustedes. Bueno, hola. Vos sos como una gran puerta siempre a comprender este mundo que tratamos de acercar un poco, a abrirlo a todo el público. ¿Qué es lo que escuchamos? Presentalos a tus compañeros. Claro que sí. Lo que acaban de escuchar es el tercer movimiento de una obra hermosa de la compositora alemana Clara Schumann del 1800. Es un trío para violín, cello y piano que me están acompañando, compañeros de lujo. Tenemos al grandísimo pianista Horacio La Bandera, que viene de Buenos Aires, éximo pianista y gran amigo, y otro enorme amigo, Germán Schreiner. Bueno. Solista de la Orquesta Sinfónica de Córdoba. Así, estamos, estamos en el Windsor a la vuelta del Teatro Real y se vienen, ustedes abren un ciclo de música de cámara. Música de cámara, Germán, más o menos para que lo entendamos todo en casa. Música de cámara es música que está compuesta para pocos instrumentos, 7 hasta 8 músicos. Se llama de cámara porque en principio estaba diseñada para tocar en salones reales. Hoy en día se toca en teatros y es accesible a muchísima más gente, pero justamente de cámara, a diferencia de la orquesta, que quizás seremos 80, 90 personas tocando, la música de cámara es un trío, un cuarteto, sexteto, quinteto, hasta dúo. Y es muy interesante porque te da un acercamiento mucho más íntimo a la música, porque es como un diálogo, es como si estuviéramos charlando realmente. Uh-huh, es como si están tomando unos mates y contando qué va pasando a cada uno y llegando ideas, compartiendo emociones, sentimientos. Eso es lo interesante de la música de cámara, es un formato mucho más íntimo realmente. Es tan íntimo, chicos, que esto me encanta contarlo en la intimidad de nuestro programa, de Seguimos Tan Queridos, que ellos se han predispuesto a decirnos cuánto te hace falta de música. Y se pusieron cronómetro, 1:45, porque la producción es así, vos, Lucía, sabes cómo es. Sí, así son los tiempos de la tele. Ay, ¿no? Va a ser. Sí, pero bueno, lo elegimos especialmente ahí los finales para que lo puedan disfrutar y estar enmarcados en la tele. Estamos muy, muy contentos. Se viene el lanzamiento. Hoy es martes, ¿no? Mañana, miércoles, 15 de marzo, 20 horas. No se vayan a perder. Tenemos un concierto tremendo. El lanzamiento de un nuevo ciclo que se hace en el Teatro Real. Se llama Música de Cámara en el Real, justamente. Bueno, vamos a abrir con estos amigos y va a ser un gran concierto porque, bueno, el concierto va a contar con muchos artistas invitados. Empezaremos con Horacio haciendo unas romanzas para violín y piano. A continuación será el turno de este trío para violín, cello y piano. Y en la segunda parte del concierto tendremos la participación también del coro municipal, que estrenará 4 piezas de un compositor cordobés dedicado a 4 mujeres cordobesas. Y vamos a terminar a toda pompa con la camerata Lucía Luque, con 2 conciertos también de Clara Schumann para piano y orquesta en versión cámara. Y bueno, la particularidad de dedicar este concierto a las mujeres, que es el día que ha sido mes de marzo, Día de la Mujer. Y bueno, y también honrar un poco la memoria de Clara Schumann, que ha sido una increíble pianista y compositora, que con el pasar de los años ha sido bastante relegada por la historia. Y seguramente ahora se quiera también contarles un poquito de repertorio. Ahí vamos a darnos un gusto. Claro. Voy para allá, me voy a cruzar. Hola, Horacio, un gustazo. Un gusto aquí participando por segunda vez en un escenario con Lucía Luque. Nosotros nos conocimos, Lucía, con 10 años y yo con 13. Así que éramos 2 niños que participamos los dos en un concurso de niños y jóvenes. Y desde ese momento estaba pendiente la posibilidad de tocar juntos. Y el año pasado, felizmente, coordinamos las agendas y nada menos que en el Teatro Colón de Buenos Aires hicimos nuestro primer concierto juntos y fue un éxito impresionante haciendo esta obra de Clara Schumann que vamos a tocar mañana en el Teatro Real, aquí en la ciudad de Córdoba. Estamos muy orgullosos, realmente el maestro Juan Manuel Brarda y Lucía Luque están poniendo todo su corazón a este proyecto. Así que en cuanto me invitaron, yo dije, sí, acomodé lugar, hay que apoyar esta iniciativa. Así que los invito a todos los cordobeses a apoyar a estos talentos cordobeses que son tan importantes y que dejan tan bien a Córdoba en todo el mundo, ¿no? Ahora
Horacio, estábamos repasando en la producción, por ejemplo, para así como para... Yo, después vamos a hablar si te gusta el título del Messi del piano. Bueno, claro, por supuesto. ¿Qué te parece? Pero en el mundo realmente su trayectoria reconocida. Tiene abiertos los pianos a su disposición en la Filarmónica de Berlín, en las principales salas de Nueva York. O sea, realmente estamos ante... no una promesa, una realidad de la música clásica argentina. Y sin embargo, ¿te llevas bien con ese título que te pusieron, el Messi del piano? Claro, ¿por qué no? Es brillante, además que, bueno, Messi es, creo que un ejemplo para todos, ¿no? Su seriedad en la vida privada, es la verdad que un ejemplo. ¿Hay algo en vos también de abrir? Por ejemplo, tenés Instagram, tenés redes sociales, subís a YouTube instructivo, estás muy activo en las redes todo el tiempo. Es como que vas abriendo las puertas. ¿Se abren las puertas de la música clásica, de la música de cámara? Bueno, creo que al principio de año viví un hecho histórico, no en la ciudad de Córdoba, pero un poquito al norte, en Cosquín. Tuve la posibilidad de abrir Cosquín y creo que era la primera vez que un músico clásico tocaba en semejante escenario, así que me llevo esta experiencia en mi corazón. Fue magnífico tocar la música de Atahualpa Yupanqui en versiones realmente muy clásicas. Yo salí con mi moñito, no revolví ponchos, ni zapateé, ni hice nada que no sea lo que hago habitualmente, y el público, eran 10.000 personas, no me tiraron tomates, así que... Salió todo bien. Salió todo estupendo, la gente estaba encantada, yo también, y bueno, nada, es ahora disfrutar, ahora sí, un concierto tan bello mañana mismo, aquí en la ciudad de Córdoba, y con tan grandes músicos, gente que conozco de casi toda mi vida, gente muy seria, y estamos disfrutándolo enormemente. Freddy. Yo siempre con ustedes, con los pianistas muy virtuosos, me ha pasado con Bruno Gelber, por ejemplo, no le pude hacer que me toque ni siquiera el feliz cumpleaños. Yo, ¿te puedo pedir algo a pedido? Bueno, sí, ahora lo que teníamos eran 52 segundos programados para el cierre de esta entrevista. Ah, un solo. Un solo. Ah, un solo. Un solo. Sí, un solo, claro. Vos llegás a un hotel, no sé, y en el mundo, y ves un piano y te dan ganas de aflojar los dedos. A ver. Hay gente comiendo acá en el Windsor. Parece sencillo. Un poquito de Beethoven, este era el final de la sonata Claro de Luna, que justamente voy a ir a Villa General Belgrano ahora a hacer todo un concierto de música alemana, porque yo estoy trabajando mucho con la comunidad alemana, así que también van a estar todos convocados aquí de la Deutsche Schule, de aquí de Córdoba, para el concierto de mañana, así que bueno, la verdad, muy feliz de no solo tocar entonces en la ciudad de Córdoba, sino también estar ya... Es la primera vez, ¿no?, que estoy yendo a otras ciudades que no sea la ciudad de Córdoba a hacer conciertos este año. Se dio. ¿Y te gusta? Me encanta. Bueno, la experiencia de Cosquín es la única que conozco por el momento y fue, bueno, la llevo en mi corazón. Todo el público aplaudiendo ahí, las chacareras, no lo puedo ni creer. En ninguna parte del mundo pueden tener esa manera de sentir el ritmo, ¿sí? En cuanto me puse a tocar La Olvidada, que es una chacarera cuya letra hizo Yupanqui, estaba todo el público aplaudiendo a unísono, parecía un metrónomo, y yo... A tiempo. Todavía no lo puedo creer. Sin tener que explicar nada. No, eran dos notas que toqué en el piano y ya estaba todo el público sincronizado con la chacarera. Yo todavía no lo puedo creer. Chicos, enseguimos, lo estamos disfrutando, un lujo, lujo. Tenerlo así, como estamos apoyados, como si estuviéramos en la parada de colegio. Lujo total. Bueno, gracias, La Bandera. Bueno, qué placer, que, gracias. Bueno, nada. Ahí te van a preguntar por acá, a ver si escuchás. Bueno, gracias. Uno de los pianistas más reconocidos en el mundo. O sea, la gente que está ahí en el hotel en pleno centro de Córdoba ha tenido un privilegio de estar escuchándolo a metros. Totalmente. A Horacio La Bandera. Gracias por charlar con nosotros. Y pensaba, hoy justo es el día de las matemáticas. Y quizás en las matemáticas, justo, como la música clásica a veces se nos presenta distante o difícil. ¿Vos escuchás, Freddy? No, digo, para preguntarle esto. Hay tantos chicos que nos escuchan y nosotros nos ilusionamos con que vamos a
contagiar de las ganas de conocer, porque tengo la sensación de que si más chicos conocieran esta música, más tocarían este tipo de instrumentos o esta música. ¿Es posible o es solo una utopía? Ay, Ale, dame un segundo porque estamos improlijos. El retorno, la verdad que no... No está llegando bien. Alcanzo a escuchar muy lejos lo que me estás preguntando. A ver, Fede, te escucho mejor. Ah, bueno. A ver, ahí está. Varias consultas para hacerles, ¿querés repetir? Dale, dale, repetir? Dale, Fede, dale, vos, bueno, que te escuchas mejor. Vamos, Freddy, con esta pregunta. Tanto Horacio como Lucía tocan habitualmente, regularmente, en los teatros más importantes del mundo. ¿Cuánto tiempo pasan en la Argentina y cuánto en el exterior? Que nos cuente cómo es su vida. Ahí Federico y Alejandra preguntaban, ¿cómo es tu vida, la organización del año, siendo que viajas tanto, pasas mucho tiempo preparando obras, en presentaciones en el exterior? Bien, bueno, voy organizando de acuerdo a los proyectos que me gustan. Y es cierto que ahora, a partir de fin de año, voy a estar mucho tiempo en Europa, voy a estar en octubre haciendo conciertos en Alemania, en Inglaterra, y en el 2024 en Estados Unidos, sí, en Nueva York. Así que, bien, organizándolo ahora entre Buenos Aires y Europa y Estados Unidos, podría decir. Y Córdoba. Vení, Lucía. Cuando eran chicos, ustedes, sí, se cruzaban, más o menos la proyección a futuro, no sé, el que quiere ser médico se imagina trabajando en un hospital, el que quiere ser jugador de fútbol se imagina jugando en el Barcelona. ¿Ustedes dónde se imaginaban de chicos? Esos chicos que me quedé con la imagen de que se cruzaron alguna vez. Bueno, no sé si hay un lugar en especial. Uno imagina teniendo una vida de artista, una vida de músico, viajando. Yo al menos imagino viajando por el mundo, tocando en grandes salas, pero sobre todo eso, teniendo la posibilidad de conocer culturas diferentes, amigos de diferentes lugares del mundo. Y eso, capaz un poco, la idea de Europa, quizás en mí como más... como una referencia por lo que ha sido Europa en cuanto a la música clásica, ¿no? Toda la cultura, la tradición de la música clásica, ¿no? De hecho, bueno, yo igual también viví muchos años, 8 años en el exterior, en Italia, en Alemania, pero tengo que decir que lo que estamos haciendo ahora no tiene nada que envidiarle a los ciclos de cámara o de música clásica que se hacen en Europa. Claro. Eso te lo puedo asegurar. No, cuando éramos muy niños, algo que quizás nos identificó mucho era el apoyo de nuestros padres. El apoyo de la familia es fundamental en mis creencias, en lo que yo pienso. Y yo recuerdo siempre al papá y la mamá de Lucía que estaban ahí arropándola. Y bueno, mi papá, que lamentablemente me dejó hace unos años, siempre me acompañaba, también lo conocieron. Y por ejemplo, mi papá hablaba mucho con el papá de Lucía. Así que ahí te das cuenta, cuando la familia está muy presente, es fundamental en algo tan complejo y tan distinto, porque no es que nosotros buscamos un título, nosotros buscamos la excelencia de algo efímero, y dentro de la búsqueda de esta excelencia en algo efímero, en la vida pasan muchas cosas, hay momentos muy bajos, y ahí es fundamental que esté la familia presente para poder darnos mucho ánimo. Bueno, es el denominado común que en estas entrevistas en Seguimos encontramos siempre. Son chicos que las preparaciones son muy duras, o sea, para lograr esas manos, estas manos también es mucha práctica desde muy chico. Claro, por eso la familia es fundamental, que esté siempre presente, porque, bueno, es un camino donde son más bajos que lugares de felicidad, se podría decir de alguna manera, quién está en los momentos más duros, ¿no? Y no encontrarse solo, encontrar con gente que esté al lado tuyo, es fundamental. A ver, chicos, sí, vamos a intentar de nuevo. Ale, algo me quería preguntarle a Ale de la matemática, porque me imagino que siempre hablamos de esto, a estos niveles las mentes son muy precisas para la aritmética y todo eso, pero decime. No, estamos ya con la familia, Freddy, que es algo hermoso lo que nos dijeron. ¿Vos me escuchás ahora por las dudas? Sí, te escucho, Ale. Vamos a ir por este lado, porque la verdad es que es hermoso lo que acaban de contar, lo importante que es la familia. ¿Cuál es la música que lo lleva cada uno de ellos a su familia? Oh,
Bueno, yo ahora sí, recién te vi, te emocionaste con hablando de tu papá, que ¿cuál es la música que te lleva a tu familia y a esa emoción en la conexión de tu padre? La música que tiene un compromiso de excelencia. Sí, la música que apunta hacia llevarnos al nivel más elevado, no solo emocional, sino intelectual. Sí, así que ese es el legado que me dejó mi padre, digamos, que para muchas personas puede ser como una responsabilidad enorme, pero no, yo lo tomo como un desafío. Él siempre hizo hincapié en que siempre existe un desarrollo, una posibilidad de ir más adelante. Entonces, bueno, eso por ese lado, ¿no? Podría decir, ¿qué recuerdo tengo de mi padre o qué me deja mi padre? Sí, el compromiso con presentar obras como las que vamos a hacer, por ejemplo, de Clara Schumann, no solamente va a ser un compromiso desde lo musical, sino también desde lo simbólico en cuanto a género, ¿no? Esto puede hablar muchísimo Lucía de... ¿Cómo es la vida? Acaba de tener familia, no sé si lo puedo decir o lo claro puedo decir. Que sí. Entonces, Clara Schumann, por ejemplo, tuvo 8 hijos y al mismo tiempo organizaba sus conciertos. Y es una vida que hay que valorar mucho, ¿no? Esto lo puedo decir. No, sí, eso es justamente lo que acaba de decir Horacio, es increíble. Ayer estábamos conversando justamente en la radio de eso, que Clara Schumann tuvo 8 hijos. O sea, y eso es solo un dato, que tuvo 8 hijos, porque además era una virtuosa del piano, increíble, compositora de eximia, editaba toda la música de su esposo, Robert Schumann, y tantas otras cosas que hacía. O sea, era y voy a decir, ¿en qué momento hacía todo eso? Y con la excelencia que lo hacía. Y quedó bastante en el olvido, y tiene que ver porque fue mujer, porque bueno, como siempre sabemos, recién ahora las mujeres nos estamos... O sea, de a poquito estamos empezando a, digamos, no sé si decir ganarnos, porque no es ganarse el lugar, pero ocupando un lugar que tiene que estar como parte de la sociedad, que tendría que ser igual al hombre, ni más ni menos, igual. De a poco eso se está construyendo, y este concierto viene como un poco a reivindicar un poco esta compositora tan olvidada y tan eximia, tan... Así que la verdad que estoy muy contento, porque te digo la verdad... Mucho de este programa es idea de él, porque a mí se me ocurrió repetirlo de Clara Schumann. Me dice, dediquemos el concierto entero un homenaje a Clara Schumann. Y qué mejor que homenaje a las mujeres. Quisiera, ya que estamos, agregar, porque es muy importante, este proyecto, gracias a Juan Manuel Brarda, con quien los dos estamos creando, digamos, este ciclo, empieza ahora en marzo, mañana, 15 de marzo, 20 horas, y termina en noviembre. O sea, es un concierto por mes, el segundo o tercer miércoles de cada mes, y el programa será variado. Tenemos de todo. Tenemos cuarteto de cuerdas, tenemos ensambles, tenemos sextetos, tenemos ópera contemporánea, tenemos artistas que vienen como Pablo Agri, tenemos un concierto dedicado al tango en julio completamente, etcétera. Tenemos una propuesta hermosa, y sería hermoso que el público nos pueda acompañar en algo nuevo, así que están súper invitados. Seguimos, lo vamos a ir acompañando también. Horacio, un gusto enorme, bueno, gracias. Gracias Lucía, por gracias favor, Germán. Ustedes me habían dicho, el cierre era... 52 segundos. Perfecto, listo, ahí está el cierre. Muchas gracias por la generosidad. Por favor, un gusto, chicos. Y cuando ustedes quieran. ¡Bravo!